Hola, feliz encuentro a uno y a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Isaac Mora y les doy la bienvenida a un nuevo video más de Witch Isaac. Desde las épocas más antiguas de la humanidad, el fuego siempre se ha utilizado para hacer magia, y una de las principales funciones del fuego en la magia es la de protección. El día de hoy vamos a aprender a hacer un hechizo de protección con fuego que de verdad es muy útil, muy fuerte y muy efectivo. Este hechizo lo vas a poder hacer a alguien que tú quieras o para ti mismo. Y bien, pues vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar son 6 velas rojas. La forma no importa, en este caso, bueno, yo utilicé las llamadas velas de té. Un listón rojo, cerillos de madera y la fotografía de la persona que vamos a trabajar para protegerla. Y alguna figurilla religiosa que tenga que ver con la religión que ustedes profesan. Lo primero que vamos a proceder a hacer es trazar un círculo muy bien definido. Pueden trazarlo con lo que ustedes quieran. En este caso, yo lo formé con piedras, pero ustedes pueden ya sea dibujarlo, trazarlo con tierra, con arena, con ramas, etc. Dentro del círculo, al centro, colocaremos nuestra fotografía. Con la ayuda de una brújula, vamos a colocar nuestras velas en diferentes puntos cardinales. Vamos a colocarlas dentro del círculo. Una va a estar en el norte, otra va a estar en el sur, otra va a estar en el oriente y otra va a estar en el occidente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es rodear la fotografía con el listón rojo. Ojo, dije rodear, no amarrar. El punto cardinal que rige el fuego es el sur. Por lo tanto, vamos a comenzar a prender la vela que está en el sur. Y decimos el siguiente conjuro: nada que venga del sur ha de dañarme, que así sea. Procedemos a prender nuestra vela del norte. Y repetimos: nada que venga del norte ha de dañarme, que así sea. Prendemos las velas que faltan y decimos: nada que venga del occidente ha de dañarme, que así sea. Nada que venga del oriente ha de dañarme, que así sea. Vamos a tomar la vela que está en el sur y la vamos a poner sobre la fotografía y vamos a decir: nada que venga de arriba ha de dañarme, que así sea. Con el fuego de la vela del sur, prendemos una de las velas que aún no habíamos prendido y la vamos a colocar encima de la fotografía. Volvemos a tomar nuestra vela del sur y vamos a colocarla abajo de nuestra foto. Para ello requeriremos hacer nuestro hechizo en un mueble que nos permita tener un espacio. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí abajo. Si ustedes ven, esta es una especie de mesa en la cual tengo la facilidad de poder poner abajo una vela. La vamos a colocar aproximadamente abajo de la fotografía y decimos: nada que venga de abajo ha de dañarme. Prendemos con este fuego la otra vela, la restante que nos faltaba, y la colocamos en el lugar de la vela del sur. Vamos a regresar nuestra vela del sur y la volvemos a colocar en su punto cardinal. A continuación, con mucha concentración, vamos a visualizar con mucha fuerza que una especie de domo o de burbuja de energía de fuego comienza a formarse por encima del círculo y también por abajo del círculo, creando de esta manera una esfera que está protegiendo a la persona a la que estamos haciendo el trabajo. Ahora el fuego está quemando toda la negatividad, todo lo malo que aparentemente te estaba haciendo daño. Una vez que se hayan consumido las velas, deshaces el círculo, quitas la foto. Si quieres, la foto la puedes guardar también en una bolsita roja junto con el listón. Y cuando sientas alguna amenaza o que necesitas protegerte, solamente recuerda esa esfera
de fuego que se forma o se formó alrededor tuyo, y con eso estarás invocando nuevamente la protección de este hechizo. ¿Qué tal te pareció este video y este hechizo? Creo que bastante interesante y bastante útil, ¿verdad? Les pido que si el video les gustó, les pareció interesante, lo compartan, le den manita arriba. Y bueno, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles bendiciones y mucha luz. Nos estamos viendo en otro video más. Bye, bye.